Se trata de generar herramientas que permitan tomar las mejores decisiones para poder ganar esta guerra de la venta del azulejo y de la competitividad en el mundo. Este es un proyecto en el que estamos tremendamente ilusionados, como en otros que compartimos con el Instituto de Tecnología Cerámica, porque no solo ha servido para que el sector del azulejo hoy pueda tener una herramienta nueva, que ya es de por sí es muy importante, sino que el otro día lo decíamos en la presentación allí en el propio instituto, en su momento esa apuesta de la Diputación por el Instituto de Tecnología Cerámica, en un momento, si se permite, de máxima debilidad del instituto, en un momento en el que se ponía en duda la posible viabilidad o la posible pervivencia del instituto, esa apuesta valiente de saber que había detrás una institución y que había detrás pues una provincia que creía, confiaba y estaba convencida de que el Instituto de Tecnología Cerámica era ese gran instrumento que para el futuro del sector es estratégico si queremos ser un país productor con valor añadido de producto y que sea capaz de ofertarse y enfrentarse al mercado global con todas las condiciones para poder defender precios y para poder defender competitividad, necesitábamos esa herramienta del Instituto y por eso entendíamos que no podía haber una alianza mejor que la de ir de la mano de quienes con su trayectoria habían avalado toda la progresión y la evolución del sector cerámico para hacer todo aquello que el sector pudiera reclamarnos. Por tanto, no solo agradezco al Instituto el trabajo hecho hasta ahora, sino que les invitamos y os invitamos a todos a que en todo aquello que la colaboración de las instituciones y el Instituto pueda ser útil para el futuro del sector, sepáis que podéis contar con la Diputación de Castellón y con una institución, en este caso desde el Gobierno Provincial, que cree, que está orgullosa de la cerámica que se hace en nuestra tierra y que hoy presenta aquí la marca Cerámica de Castellón con todo el orgullo y con toda la capacidad de poder asombrar al mundo, como seguro que durante estos días haremos en la feria.